Tiene la palabra el diputado Julio Borges. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Proceso de instalación de la nueva Asamblea. Diputado Julio Borges, puede intervenir. En este momento, muchas gracias, diputado señor presidente. De Primero Justicia, Julio Borges. ¿Con qué regla de juego nos vamos a mover en esta Asamblea? Porque es jefe de la fracción. Le agradece a los diputados ocupar sus curules. Sesiones del Palacio Federal Legislativo. Se agradece a los ciudadanos diputados ocupar sus respectivas curules y al diputado Julio Borges a que ejerza su derecho de palabra. Importante subrayar lo que ha dicho en su intervención el diputado Américo de Gracia, diputado por la causa R, quien de manera evidente ha dejado ver cuáles son las verdaderas intenciones de su partido y obviamente de los partidos que lo acompañan acá en el Parlamento venezolano. Ha dicho que pretenden recuperar el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, incluso se ha atrevido a ir más allá, ha dicho que van a recuperar el Palacio de Miraflores. No hay que olvidar que el pasado 3 de enero, el mismo diputado Henry Ramos Ayú, quien hoy ostenta las riendas del Parlamento venezolano, ha dicho que van a apresurar la salida del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien ha sido escogido de manera constitucional por el pueblo venezolano. Ciudadanos diputados, por favor, mantengan el orden de la sesión y ocupen sus respectivas curules. En estos momentos se puede apreciar algunas actitudes no cordiales con la paz en el estrado del Parlamento venezolano. Se encuentran allí diputados tanto del bloque parlamentario de la patria como de distintos fragmentos de las organizaciones políticas que representan a la derecha. Recordamos a la audiencia que sintoniza a esta hora que hoy 5 de enero...
inicia el nuevo periodo parlamentario. Listo. En Venezuela, dos bloques con proyectos antagónicos. La Cámara recupera su serenidad en el periodo de sesiones que comienza. Buenas tardes. Por favor, a todos los diputados que ocupen sus curules con la finalidad de escuchar la intervención del diputado Julio Borges. Buenas tardes. Antes que nada, debo decir... Por favor. Rafael. Buenas tardes. Señores diputados, por favor, pensemos en el espectáculo que le estamos dando a Venezuela, a la bancada oficialista, por favor. La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y con una conducta distinta. Señor presidente, señores diputados y diputadas, invitados internacionales, venezolanas, venezolanos, medios de comunicación, bienvenidos de nuevo a la Asamblea Nacional. Como jefe de fracción, quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta Asamblea, y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria a ver si hacen algo por Venezuela. El pueblo nos trajo, la Constitución nos convoca y la historia nos demanda. Llegar aquí es una victoria del pueblo todo, de las ganas de cambio, de los deseos de millones de venezolanos que dijeron basta, del pueblo que hoy reclama su derecho legítimo a pensar en el futuro, a pensar en la patria de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es la victoria de los que trabajan mucho y ganan poco, de los campesinos que no siembran, de los jóvenes que se niegan a ir de Venezuela y los que sueñan con volver. Es la victoria de un país que junto gritó unidad y cambio. Esta será recordada como la épica gloriosa de un pueblo que, negado a rendirse, salvó a la patria con su voto, y es a ese pueblo al que serviremos con rectitud y con honra. Es también la victoria de la democracia, de la ruta del voto, que siempre impone su camino, salvando el ventajismo, el miedo, los atajos y la violencia. Es el inicio de darle instituciones al país, pues este poder legislativo tiene frente a sí el desafío y el compromiso de darle leyes y darle vida a nuestro pacto fundamental y desterrar del ejercicio del poder esa famosa frase de José Tadeo Monagas: la Constitución sirve para todo. Que sirva nuestra Constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país, que hoy sufre los embates de la crisis más severa de la que tengamos memoria. Vamos a hacerlo todos. Y en este sentido, como jefe de fracción, me toca presentar la agenda legislativa del año 2016. En primer lugar, la ley de amnistía y reconciliación, para que no haya exilados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela.
orgullo, está violando. En segundo lugar, óigase bien, la ley que le otorga derecho de propiedad a la gente beneficiaria de la misión vivienda. Están acá estas leyes. A los millones de venezolanos que viven en nuestros barrios y que le vamos a dar el título de propiedad de su tierra para que puedan progresar. En tercer lugar, la ley que le dé a nuestros 3 millones de jubilados el cestatique de farmacia y de alimentación. Que nuestros abuelos no tengan que debatirse entre comer y curarse, sino que puedan realmente vivir con dignidad todos nuestros jubilados. Aquí está, Andrés, la ley que recogimos. En cuarto lugar, la ley de producción nacional. No es posible que en Venezuela haya 4 millones de hectáreas sin producir alimentos, 1.200 fábricas expropiadas que no producen alimentos. Llegó el momento de recuperar el orgullo de lo hecho en Venezuela, con trabajo venezolano, con riqueza venezolana, con progreso del pueblo venezolano. Estas son algunas de las iniciativas que vamos a adelantar en el corto plazo y que el gobierno tiene que entender que esta crisis que se originó por sus desaciertos, por la corrupción, tiene que cambiar en Venezuela de manera definitiva. La crisis que vive Venezuela pone en evidencia que quienes nos han gobernado nunca han buscado liberar a nuestro pueblo de la pobreza. Quienes nos han gobernado no han querido liberar a nuestro pueblo de la pobreza, sino que siempre han pretendido construir un sistema de dominación que someta la conciencia. Julio, tiempo. Bien, importante recordar que en este momento los 54 diputados del bloque parlamentario de la patria se retiran del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal de Legislativo por cuantos ellos alegan que se está violando el reglamento interior y de debate, porque esta sesión es netamente para la instalación de la Asamblea Nacional, más no para presentar la agenda legislativa del 2016. Nosotros vamos a intentar conversar con alguno de los diputados que están procediendo a salir el día de hoy. Vamos a conversar, diputado Earle. Vamos a intentar tomar algunas impresiones de los diputados del bloque parlamentario de la patria que proceden a retirarse el día de hoy. Ellos alegan, como hemos reiterado, que es producto de una creación al reglamento interno y de debate del Parlamento venezolano. Se dice que el día de hoy, 6 de enero, lo establece. Dicho reglamento es... Hoy, que es 5 de enero, donde los diputados y diputadas de la oposición han jurado defender la Constitución, las leyes, darle cumplimiento a las leyes, a los reglamentos. En el día de hoy, apenas instalada la Asamblea Nacional, han incurrido en una violación flagrante del reglamento interior y debate. Esta sesión del día de hoy es de instalación y tiene un procedimiento escrito y descrito, no solo escrito, sino descrito en el reglamento de la Asamblea. No estaba previsto ningún derecho de palabra adicional, ninguno. Es más, el presidente de la Asamblea tiene dentro de sus atribuciones, y escritos aquí también, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias dentro de los 24 horas, o si el caso es de extrema urgencia, el mismo día. Pero él prefirió la violación del reglamento. Cuando en el día de hoy se han presentado ante el país a decir que juran ante la Constitución, ante las leyes, son los mismos del 11 de abril. Son los mismos de las guarimbas, de los 43 muertos, del 14 de abril, de los 11 muertos. No respetan la Constitución, no respetan las leyes. Ellos tienen
mayoría suficiente para hacer cumplir el reglamento, pero no están de acuerdo con cumplir el reglamento. El señor Ramón Jaluc llegando ha comenzado a violar el reglamento de la Asamblea Nacional, ha aprobado, lo primero que ellos deben haber hecho hoy, se instalaba, él puede como presidente de la Asamblea, está dentro de sus atribuciones, convocar sesiones extraordinarias si tiene algún caso urgente el mismo día, ¿por qué no lo hizo? Porque lo que le interesa es provocar la violación de este reglamento que ha servido durante todo este tiempo para que haya tranquilidad y un debate en la Asamblea Nacional. Ellos son los que tienen en este caso el sartén agarrado por el mango porque el reglamento lo manejan son ellos. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir, la bancada de la patria, permitir que se esté violando el reglamento y nosotros ser parte de eso. Por eso nos hemos retirado, porque no vamos a conectar para nada una actividad donde se esté violando este reglamento que es el que rige el funcionamiento. El señor Ramón Jaluc puede ser muy abogado, puede haber estudiado todo derecho, pero está violando este reglamento. No se trata de un capricho de la bancada de la patria, del bloque de la patria, no. Nosotros hicimos un reclamo formal. Fue nuestro jefe de bancada, fue el compañero Héctor Rodríguez, fue Pedro Carreño, fue Víctor Clark, fue Francisco Torrealba, fueron todos. Nora Delgado, fueron todos a reclamar que se cumpliera el reglamento, pero él hizo caso omiso. Dijo que no, que le iba a dar derecho a palabra en una sesión. Perdón. Que está establecida aquí, que es sesión de instalación. No hay ninguna. Mire, lean el reglamento. ¿Cuál es la violación, diputado? La violación es que hoy se instala y no tiene que darle derecho a palabra a nadie más. Es solo de instalación. Así está establecido aquí. ¿Hay qué artículo, diputado? Le hace los artículos desde el 2 hasta el 9. Desde el 2 hasta el 9. Entonces puede meterse en las sesiones extraordinarias, en la, donde dice sesiones extraordinarias, y el presidente tiene atribuciones para convocar sesiones extraordinarias. Dice, las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas 24 horas antes, o en caso de urgencia, podrá ser convocada cuando así se requiera. ¿Cuál es la opinión del expresidente de la Asamblea al respecto? No, nosotros nos oponemos total y absolutamente a cualquier ley de amnistía porque es como ridículo y absurdo que los victimarios se perdonen, se autoperdonen. Eso no se ha visto en ninguna parte. Una ley de amnistía tiene que ver con un gran acuerdo nacional para la paz. Ahora, lo que no es correcto es que yo, victimario, yo que mandé a asesinar, me autoperdone. Eso lo hizo Pinochet en Chile, el único que lo ha hecho. Aquí la derecha venezolana quiere copiar exactamente. Bueno, no tengo dudas, ellos lo han manifestado, no tenemos dudas, cuando digo no tengo, no tenemos. Ellos han manifestado abiertamente que en 6 meses van a salir el presidente Maduro. Nosotros hemos manifestado que vamos a hacer cumplir la constitución y las leyes, por eso hoy estamos haciendo uso del derecho que nos otorga esta Asamblea Nacional y el reglamento, bueno, para reclamar. Lo hicimos, no se pudo, no vamos a conectar ninguna actividad de ellos. Está tapando la cámara. Claro, pero es que se... No, pero perdóname. Yo no estoy hablando del debate para designar a la directiva de la Asamblea. Estoy hablando de lo que está haciendo Ramón Jaluc en este momento. De darle derechos de palabra a quien no tiene, según el reglamento, posibilidad de derecho a palabra. Solo... ¿tú sabes por qué le dan derecho de palabra a Julio Borges? Para complacerle. Es un premio de consolación, una consolación. Una especie de consolación a Julio Borges porque fue derrotado. Le dan derecho de palabra, pero eso no es problema de nosotros. Es un problema que tienen que resolverlo ellos. No puedes darle... Aquí tienes tu premio de consolación, tienes el derecho de palabra. Y desde la tribuna de oradores, ¿a cuenta de qué? Pero bueno, eso es problema de ellos, en verdad. ¿Es primera vez que propone el diputado? ¿Qué le parece en general? En verdad eso no está para en la agenda, en la agenda nuestra no existe para nada. ¿Es primera vez? ¿Qué? Mira, compañera, aquí existe la ley de vivienda que establece los mecanismos para que la gente tenga derecho a las... Claro que sí, hemos entregado títulos de propiedad. No digas que es mentira, no digas que es mentira porque no te consta. No, eso no es verdad. No. ¿Sabe? Mira, escúchame. Pues, a ver, tú me vas a hablar. Habla tú sola, pues. Ahora, habla tú sola, pero déjame responder. La trampa está en que ellos quieren que la vivienda sea privatizada. ¿Para qué? Para ser llevada al mercado secundario, al mercado de hipoteca, para que la gente pierda su vivienda. Y ese no es el sentido de las viviendas que está construyendo la revolución, es para la familia, es un bien de la familia. No, precisamente es primera vez. No. Esto no está prohibido. Está prohibido la venta porque es un bien de la familia. Diputado, precisamente es la primera vez que el oficialismo es minoría en la Asamblea Nacional. El bloque de la patria. ¿Cuál es el reto? El bloque de la patria. ¿Cuál es el reto de esa minoría que hoy... Del bloque de la patria. ¿Cuál es el reto?
Nada, defender, seguir. Nosotros llegamos aquí a la Asamblea Nacional para seguir defendiendo a nuestro pueblo. ¿Será contrapeso o va a proponer leyes dentro de la Asamblea Nacional? Ahí el presidente ayer anunció que iba a decretar la emergencia, iba a solicitar un decreto de emergencia y nosotros vendremos a la Asamblea Nacional con la petición del presidente Nicolás Maduro en la mano a defenderla para defender a nuestro pueblo de la guerra económica. ¿Cuál es su beneficio para las personas de la tercera edad? También está planteado dentro de la agenda legislativa. ¿Cuál es su opinión? Más beneficios que... ¿Cuáles? Que las pensiones. Mira, es hipócrita, escúchame, mira, eso es hipócrita. Porque cuando nosotros íbamos a votar la plata aquí para pagarle a los viejitos, las pensiones votaban en contra, hermano. Busquen lo que está en el diario de debates de esta asamblea y hay, ¿cómo se llama? Testimonios audiovisuales de cuando ellos votaban en contra. Es demagogia. Ante la demagogia nosotros vamos a defender los verdaderos derechos de nuestro pueblo, los derechos sociales conquistados en la Constitución, los derechos económicos, los derechos políticos. Aquí más nunca, mire, cuando uno escucha a ellos hablar de presos políticos, lo dijo Jorge Héctor Rodríguez, uno inmediatamente tiene que acordarse de los más de 3.000 desaparecidos, jóvenes desaparecidos aquí en Venezuela, ¿vale? Cuando yo tenía 17 años, el que opinara distinto se lo secuestraban y se lo llevaban y lo desaparecían. Eso no es mentira, es una verdad. Más de 3.000 hemos encontrado personas. Encontramos a Noel Rodríguez después de 40 años y su mamá todavía buscando el cadáver. Cuando se haga la propuesta, ¿podría estar en juego leyes tan importantes como la ley contra el silencio y el olvido, también la ley del arrendamiento inmobiliario, que fue iniciativa? Bueno, recuérdate que ellos tienen jefe. Esa bancada no se gobierna, esa bancada, esa fracción, pues son fracciones que tiene la derecha venezolana, tiene un jefe que es el imperialismo norteamericano y los empresarios. Los empresarios hablaron de la ley del trabajo. Ellos en algún momento van a tocar ese tema. Ellos en algún momento van a tocar el tema de la ley de hidrocarburos y ahí estarán los diputados de la revolución para defender las conquistas, diputado, de nuestro pueblo. Saúl Ortega ha dicho que el supuesto cambio es una estafa política. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo con Saúl Ortega. ¿Cómo va a haber cambio? Bueno, ¿qué significa cambio? El cambio está aquí desde hace 17 años con la revolución bolivariana, todos los cambios que ha habido, de pasar de 300.000 pensionados a 3 millones, de pasar que no le entregan vivienda a nadie, entregarle vivienda, de que haya la educación gratuita, de que haya la salud gratuita, eso es el cambio. El cambio que quieren ellos ahora no es cambio, es retroceso, y nosotros no va a haber retroceso. Ahora, ellos desde aquí en la asamblea, ellos desde aquí, desde la asamblea, podrán tener muchos deseos. Pero aquí hay un pueblo en la calle y hay un gobierno, aquí hay un Ejecutivo Nacional que es el presidente de la República, compañero Nicolás Maduro. ¿Hay muchos que yo creo la modificación? Perdón, ¿por qué tú dices oficialismo y oposición? Es más fácil, más bonito, vale, más bonito. Yo entiendo eso, oficialismo y oposición. Porque ¿va a ser posible convivencia en el periodo legislativo? Nosotros tuvimos 5 años pasados y hubo convivencia. Hubo convivencia sin ningún tipo de problema. Depende de ellos. Tú no estabas ahí. No digas eso, tú no estabas ahí. Depende de ellos, de la convivencia que ellos quieran plantear en la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos a hacer respetar como diputados. Hay muchos que han criticado la modificación para nombrar autoridades del Banco Central de Venezuela por este cambio, precisamente. ¿Por qué no cambia si el presidente está habilitado para aprobar leyes por la ley habilitante? O sea, ¿cómo puede haber sorpresa o pueden estar en contra si el presidente está habilitado? Fue habilitado por la Asamblea. ¿Pero por qué no la puede hacer el presidente si está habilitado? Porque, no sé, pero bueno, ellos tienen ahorita sus mayorías, que intenten hacer lo que quieran. Nosotros vamos desde nuestra bancada a defender la revolución y a defender el gobierno revolucionario. Bochornoso que estén aquí personas de encargado de negocios, el presidente o el señor Pastrana, un chulo latinoamericano, que esté aquí y que sean los invitados de la derecha venezolana. Pero eso es problema de la derecha. Para nosotros, a mí me causa bochorno que se crea que se puede empeñar la soberanía y la independencia de la patria. Diputado, luego de mucho tiempo, los periodistas vuelven a estar dentro del hemiciclo. ¿Qué lectura le da usted a eso? Hablamos dentro de 8 meses. Cuando lo saquen de aquí, que lo van a sacar. Tú eres muy adeca, ¿vale? Tú eres muy adeca. Sí, muy adeca. ¿Cuál es el problema? Escuchamos palabras del diputado Diosdado Cabello.